invito a comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente. Bienvenidos al mejor programa de gastronomía árabe e internacional, Cocinando con la Faraona. Como siempre, trayéndoles recetas nuevas, técnicas para que preparen desde su hogar. Hoy me he visto de gala. Hoy tengo una invitada especial. Especial al ser que me dio la vida, al ser que me enseñó a amar, querer. Y la persona que soy, al ser que me enseñó en la vida cómo llevar las cosas, cómo ser mejor madre, mejor persona, mejor humana. Y que con su principio y sus valores me inculcó la persona que soy. Lo que sé, lo que hago, gracias a ella, a su enseñanza. A la mujer que más amo en esta vida, mi mamá. Bienvenida, mamá. Este es un homenaje al Día de las Madres. Tengo de invitada a mi mamá. Vente, mami, por aquí. Bueno, mamá, te tengo aquí. Te hice una sorpresa hoy porque es el Día de las Madres. Gracias por todo lo que me estás haciendo hoy, con la que tú me dijiste. Qué lindo, mami. No me pongas así, vale. Este día tiene que ser especial. Tiene que ser un día bonito, mamá. Gracias a ti, yo estoy aquí. Gracias a tu enseñanza. Gracias a todo lo que tú me has dado en la vida. Es mi mejor madre, es mi amiga, mi todo. La amo, la quiero. Y que Dios la bendiga. Hoy escogí una receta para ella. Hoy escogí una receta. Vamos a hacer una torta árabe. Para que ustedes preparen en sus hogares. En compañía de su madre. Porque de verdad, madre es una sola. Y de verdad, para mí es un privilegio tener a mi mamá viva, está conmigo, y todos los años del mundo tener que disfrutarla, porque una madre de verdad es una sola. Y bueno, vamos con nuestra preparación. Mamá, escogí para ti una receta árabe. Vamos a hacer una torta. Acá yo tengo 4 huevos, 1 taza y media de azúcar, 1 taza y media de harina, 1 tacita de leche, 1/2 tacita de aceite, nueces, canela, clavo molido, polvo de hornear y un toque de bicarbonato y esencia de mantecado o vainilla, de lo que ustedes tengan en su casa. Bueno, voy a ir con la preparación. Yo todas mis tortas las preparo en la licuadora, yo no uso batidora. Acá coloco los 4 huevos. Y el azúcar. Esa torta la hace mi mamá en la casa. Vamos a ponerla un poquito más la licuadora. Vamos a mezclar ahora los huevos. A ver aquí. Mezclamos un poco los huevos. Y aquí yo tengo 1 taza y media de azúcar. Se lo voy agregando hasta que se mezcle bien el huevo con el azúcar. Dejamos mezclar bien. Esta receta es fácil, simple. Vamos a colocar la harina aquí mientras los huevos se... Aquí tengo 1 taza y media de harina. La semilla de harina, le voy a agregar 1 cucharada de polvo de hornear, 1 toque de bicarbonato. Aquí tengo clavo molido, un poquito, canela, y vamos a esperar mezclar bien acá. Vean que es fácil hacer la torta árabe en su casa. Ya tengo los huevos.
Listo. Agrego acá los huevos ya batidos con el azúcar. Agregamos los huevos con el azúcar. Listo. Por aquí, mamá. La huele feo, ¿viste? Sí, ese es el huevo. Y le agregamos un poquito la taza de aceite. Y la, perdón, media taza de aceite y una taza de leche. Mezclamos. Ponlo por acá. Vamos a mezclar. Aquí tengo nueces, nueces picadas. Ya mi mamá me va a ayudar a picar un poquito de nueces. Mamá, toma aquí el cuchillo. A picar un poquito de nueces. Miren lo rico que huele esta torta, el clavo, la canela. Hagan un poquitito más de clavito y de canela. Y un poquito más de canelita. Vamos a poner en el programa, vamos a poner a mi mamá, dentro un rato, a bailar. A presentarla, a bailar a mi mamá. Para el Día de las Madres, porque hoy es un especial del Día de las Madres. Miren cómo quedaron nuestras mezclas, mamá. Tienes que ver, miren cómo quedó mi mezcla. Vamos a colocarla. Vean qué listo. Ya está bien mezclada. Vamos a agregarla para llevarla al horno. Bueno, mi mamá está cortando aquí las nueces. Mientras mi mamá corta las nueces, vamos a unos cortes comerciales y a regreso más de Cocinando con la Faraona. Escuchamos. A comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente. A comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente. Cocinando con la faraona, bailando con mi madre, un especial del Día de las Madres. Beso a aquellas madres que nos están viendo también. Este programa es para ustedes también desde sus hogares. Beso a todas las mamás del mundo. Que Dios me la bendiga, le dé bastante vida y salud. Yo gracias, estoy aquí compartiendo gracias, con mi madre. Gracias, ahí, feliz. Gracias. Bueno, mamá, estoy preparando tu torta. Una torta. Esa es mi torta especial. Tu torta especial. También tengo una invitada especial, otra sorpresa que les tengo. Ella es mi segunda, o sea, mi hermana querida, mi hermana del alma. Ella me vino a acompañar para tener esta emoción en el programa, que me vino a acompañar para disfrutar este día en familia. Ella es mi hermana Yulimar. Y doble, mi gemela. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, hoy les tengo una sorpresa a ustedes también. Ella también es madre. Madre de tres hijos y viene uno en camino. Vamos a tener cuatro sobrinos de parte de mi hermana. Vamos a tener cuatro reyes y tres acá, reinas. Para acá. Y tres reinas en la familia. Tres reinas en la familia y cuatro reyes. Bueno, Yulimar, bienvenida. Gracias. Quise invitarte para que disfrutes con nosotros este Día Especial de las Madres. Bueno, yo me siento muy feliz de que ustedes me hayan acompañado hoy.
Bueno, les cogí esta receta, ojalá que les guste. Bueno, una de las tortas favoritas de la familia. Claro. Torta, la torta de mi mamá. La torta de los domingos. Sí. Bueno, aquí tengo un molde con mantequilla y harina, ya está engrasado con su harinita. Vamos a colocar nuestra mezcla que preparamos con 4 huevos, 1 taza y media de azúcar, 1 taza y media de harina, 1 tacita de leche y 1/2 taza de aceite. Le agregamos clavo especie y canela, vainilla, bicarbonato, un toque de bicarbonato y 1 cucharada de polvo de hornear. Aquí tengo nueces picadas, esto es más o menos 50 gramos de nueces picadas. Le vamos a colocar a nuestra torta nuecesitas. Esto es la torta árabe, lleva nueces. Su tradición lleva nueces, fruto seco. Y el clavito y esas cosas para que le den el toque especial. Hay árabes también que en vez de colocarle la leche le ponen jugo de naranja. Hay personas que le echan agua nada más. Todo depende como ustedes quieran. A mí me encanta con full nueces. Vamos a colocarle bastante nuecesita. La llevamos al horno. Miren, está lista. Vamos a colocarla acá en nuestro horno. Ustedes en su casa más o menos la pueden dejar. Si es una torta grande, doble mezcla, o sea, 8 huevos, todo doble. La pueden colocar por 40 minutos en el horno, más o menos a 250 grados. Y cuando esté lista, le pulen con un palillo, está lista, la sacan. Por 40 minutos, yo creo que es suficiente en un horno de 250. Acá, nosotros vamos a dejarla también por 1/2 hora porque ya la mezcla es un poquito más pequeña y la tenemos aquí en el horno. Bueno, vamos a seguir contando anécdotas de la familia, Julie. Cuéntame una anécdota que te haya impactado, que yo te he hecho a ti. ¿Qué te puedo decir? Tantas. Bueno, tengo a mi mamá y Yamil es más o menos como mi segunda madre. Tengo muchísimas anécdotas que contar, que imagínate. Pero una de las principales anécdotas que puedo recordar de mi infancia fue que a mi hermana toda la vida le ha encantado cocinar, muchísimo. Pero mi mamá no le permitía esa libertad así en la cocina de que todo el tiempo, porque ella estaba un poco gordita. Una vez me dice, bueno, y a mí no me gustaba comer, no me permitía, o sea, no comía tanto. Entonces ella me dice, mira, estábamos, o sea, te estoy diciendo que tenía como 8 años y ella como 12, algo así, no recuerdo mucho. No cuentes me esto. Compró una pasta a escondidas de mis padres. Y me hizo guardarla debajo de una falda que cargaba. Yo le decía, pero es que yo no puedo caminar con esa pasta así. Me decía, mira, mi mamá y mi papá van a salir hoy. Y hacemos, cuando ellos salgan, yo voy a preparar la pasta y comemos todo. Y yo, pero con un pancito con queso, no, pasta. Bueno, está bien, agarro y yo no podía ni caminar. Ella me decía, tranquila que yo te cargo. Me cargó hasta que llegamos, mira, cuando íbamos subiendo las escaleras, fue que a mí se me cayó la pasta y bueno, lo descubrieron. Pero es que eso no se me olvida. ¿Quieren saber qué pasó? Vamos a los cortes comerciales y regreso más de Cocinando con la Faraona. ¡A bailar! A comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente. Te invito a comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente. De regreso en Cocinando con la Faraona, un especial del Día de las Madres, preparándoles a ustedes una rica torta árabe. Vamos con los ingredientes rapidito.
Usamos 4 huevos dentro de la licuadora con 1 taza y media de azúcar. Luego la batimos un rato. Usamos en un bol 1 taza y media de harina, 1 cucharada de polvo de hornear, 1 pizca de bicarbonato, un tantito de canela y clavo especie. Aparte le colocamos 1 cucharada de polvo de hornear y, como les dije, el toque de vainilla o mantecado que tengan en su casa, 1 taza de leche y 1/2 taza de aceite. Mezclamos y la llevamos con nuececitas picadas al horno y ya tenemos nuestra torta lista. Vean cómo huele. Tengo 2 invitadas especiales, mi gran madre y mi hermana. Vean cómo salió nuestra torta. Mira lo suavecita, esponjosita. Deliciosa. Esta torta la hicimos para ustedes, en especial hoy, el Día de las Madres, mi hermana querida y mi mamá. Se me cayó la toallita. Sabor típico de los domingos. En familia. Nosotros, bueno, y la anécdota que estabas contando cuando nos fuimos a corte. Ay, ¿qué les puedo decir? Ese día castigadísimas. Y nos dejaron con pan con queso y a ella la dejaron sin cenar. Castigada. No nos quedaron ganas. La calle, mentira. Aunque Yamile no se rinde, Yamile seguía escondiendo la comida para ir a hacer la cena. Yo era gordita, pero una gordita simpática. Hermosísima. La gente me veía y le daba ganas de comer. Ella escondía el pan abajo el pie para que uno no lo vea, para que ella coma. No, ah. Importante también es decir que Yamile, antes de aprender a hablar, aprendió a cocinar. Yo nací en una cocina. Yo no digo que una cocina, pero yo aprendí en una cocina. Yo ya tengo mi torta ya lista. Vamos a separándola aquí. Está caliente. Pero bueno, vamos. Miren cómo quedó mi torta. Paso rapidito. ¿Viste? Yo soy mágica en la cocina. Aquí le vamos a colocar un poquito de azúcar. Vamos a polvorear aquí con un poquito de azúcar. No, yo sé que no te gusta mucho azúcar a ti, pero bueno, a mis camarógrafos. ¡Ay, torta jalabíe! La torta jalabíe. Esa torta jalabíe. La pueden preparar. Ahí en hay su torta. Casa. Bueno. Torta jalabíe. Ella está diciendo que esa es una torta siriana. Nosotros somos sirianos. Voy a limpiar un poquito los bordes de mi torta para poder presentarla. Colocarle aquí más nuecesitas. Estoy haciendo un desastre aquí. Vamos a acomodar el desastre. Para que sea provocativa, vamos a colocarle una nuecesita. No está provocativa. Unas nuecesitas aquí para resaltarla. Una grande. Mi equipo de producción no me dejó nueces. ¿Y el chocolate? Ya le vamos a poner un poquito de chocolate. Un tip especial. Las quiero mucho. Para abajo, no entierre mucho caiga. Porque tiene su cacao. Vamos a ponerle un poquito de chocolate aquí para pintar nuestro plato. Vamos a poner un poquitito de chocolate aquí para pintar mi plato. Para que le dé más, para que le provoquen un poquito más. Ay, ¿más? Sí, para que tú hagas, para que te guste a ti. Como te gusta el chocolate. Yulimar es antidulce. No, pero esta torta sí. Ahora con el bebé que le va a enseñar a comer de más. Sus hijos, cada vez que van para la casa de mi mamá, porque yo vivo cerca de mi mamá, caen a mi casa. ¿Y qué tiene mi casa? ¿Por qué van tanto a mi casa? Yo dulces, hago esa torta. Dulces. Yo hago dulces. Esa torta 3 veces a la semana. ¿Qué tal mi presentación? Pero, y lo hago grande y se me quita y se me va. Van los nietos derecho a la nevera de agua. Mi mamá pone la tortera encima del botellón de agua y no salen duran. Los nietos, bueno, y acaban con la nevera. No duran 2 días. Bueno, ¿qué tal, Yulimar, mi torta? Ay, divina, no, divina. Quedó tan rápido, fácil. 4 huevos, imagínate, una tortera pequeña y aquí pueden sorprender hacer una torta nutritiva en la casa. Y bueno, esto dura en mi casa 1/2 hora. Bueno, el imagínate. Domingo no dura. Y ahora no va a durar nada cuando venga el bebé. ¿Cuánto me duró ayer la torta? Sí, igualita la de mi mamá. ¿Qué tal? Preparen esto en su casa. Vamos a hablar de las delicateces de la faraona. Las mejores cremas árabe, garbanzo, pimentón, berenjena, tártara, ajo y qué más, 4 tipos de marquesa. No dejen de probar mis delicias de delicateces la faraona. Entonces, aquí tengo un especial del Día de las Madres.
¿qué le puedo decir? Que Dios la bendiga, que las queremos mucho. La mamá es la base, la madre es el fundamento de una casa. La madre es la que guía, la que manda, la que elige, la que tiene la autoridad y la que tiene la batuta de un hogar. De verdad que Dios la bendiga. Yo soy madre de dos hermosos niños. Yo tengo un niño especial. Ay, gracias, de 13 gracias, años. Yamile. Gracias, hija. Gracias, Yulimar y Antonieta, por todo. Que ustedes me quieren, yo sé. Bueno, me mamá. Adoran. Aquí te tengo una sorpresa, mamá. Ay, gracias. Espero que te guste. Eso es gracias para por venir gracias, a mi programa, amor, por acompañarme. Gracias. Beso a toda la madre del mundo. ¿Cómo quisiera darle flores a todas? Como no, amén, amén. Ella está deseándole bendiciones a todas las madres de todas las bendiciones a todas las madres del mundo. Gracias, gracias hermana por venir. Gracias mamá por venir. Las quiero mucho. Las adoro a todas las madres. Bendiciones, que la pasen bien, que la pasen súper en familia, en sus casas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Un especial del Día de las Madres, de verdad que la pasen súper, súper en su casa, con su familia. Los queremos mucho. Hasta un próximo programa de Cocinando con la Faraona. Dios los bendiga. Chao. Chao. A comer algo diferente con la faraona, la chef de Oriente.